¿Puede comentar, madre, dónde estamos? Estamos en Noja. Noja es una villa de Cantabria, una villa de mar y de veraneo, una villa bonita. Y estamos aquí hace 31 años que hicimos la fundación en este paraje tan bonito. Somos monjas de clausura, mercedarias, nos dedicamos especialmente a la oración, pero como somos personas humanas necesitamos el ora et labora, o sea, el rezar y el trabajar para sustentarnos. Entonces, pues nació lo de la repostería en nuestra comunidad casi, pues no sé, providencialmente, porque éramos cuatro monjas solo cuando vinimos a la fundación, y algunas eran mayores también, y dijimos, bueno, tenemos que empezar a trabajar algo para el sustento. Y no sabíamos qué hacer, pero en el verano venían a misa bastante gente veraneante y venían muchos niños que querían ser monaguillos. Estoy hablando de los primeros años. Y claro, venía a ayudar a misa, pero después pues, nos daba pena que se marchaban sin darles nada. Y dije, pues habrá que darles algo, vamos a preguntarle al párroco a ver qué les da a los monaguillos por ayudar a misa. Le preguntamos a don Manuel, que en paz descanse, que fue nuestro padre también, y nos dijo, pues yo les doy 100 pesetas a cada monaguillo. Uy, nosotros nos quedamos aterradas, porque 100 pesetas a cada monaguillo serían 500 pesetas a la semana, que vamos, superaba nuestros gastos y nuestras posibilidades, ¿no? Y entonces ya, pues una hermana mayor dijo, uy, vamos a hacer rosquillitas, de esas que hacíamos en nuestras casas y tal. Bueno, empezamos a hacer rosquillas y al terminar la misa, cuando marchaban los monaguillos, les dábamos un cucurucho con rosquillas fritas. Iban tan campantes y contentos con sus rosquillas y la gente empezó a decirles, oye niño, ¿quién te ha dado esas rosquillas? Las monjas. ¿Y por qué? Por ser monaguillo. Dame una para probar. Sí, tenga. Y después venía la gente, oiga, pero no pueden vender estas rosquillas tan ricas, nosotros las compraríamos. Vimos el cielo abierto, la divina providencia, y empezamos a hacer rosquillas. Y después la rosquilla de los bizcochos, es la que como éramos pocas, tampoco podíamos hacer más, pero después empezaron a venir vocaciones jóvenes y fuimos ampliando el repertorio, porque claro, en la medida en que somos más monjas, mucha alegría, más alabanza a Dios, pero también más medios económicos que hacen falta para sostener la comunidad, ¿no? Y entonces, pues así empieza nuestro trabajo. Un trabajo puramente artesanal, un trabajo monástico, que lo hacemos con los productos base de la mejor categoría y después lo hacemos con todo el amor del mundo, porque lo hacemos por amor a Dios y también por amor a la gente que nos compra, por los que pedimos también siempre para que el Señor les bendiga, porque nos están ayudando a vivir. Es una gran variedad de productos. De sí, unos 20 productos distintos. ¿Dónde van esos dulces principalmente? Pues principalmente los vendemos en el verano, porque es un pueblo que en el verano se multiplica, pero terriblemente. Y entonces en el verano aquí en una pequeña venta que tenemos aquí en el convento, hay un despacho de repostería, ahí lo vendemos. Eso es el grueso, vamos a decir, la venta. Después también algunos nos piden por teléfono, nos llaman, pues mire, es que voy a hacer una fiesta, como se ocurrió hace poco, un señor de Barcelona, voy a hacer una fiesta con mis amigos, me gustaron mucho los sobaos, y si me podrían mandar, le dijimos, pues mire, nosotros le mandamos, que usted tiene que correr con los gastos de transporte. Sí, sí, eso no importa, pues mándanos pues 8 paquetes de sobaos, pues venga, 8 paquetes de sobaos, se mandan por correo o por transporte, según podamos, estamos buscando un transporte que sea un poco más económico, claro, para tampoco grabar mucho a la gente que lo compra, ¿no? Y lo mandamos y bueno, pues la gente contenta. Claro, esta venta, vamos a decir, por transporte, de momento no la hemos potenciado, aunque nos están diciendo que debemos hacerlo porque mucha gente nos dice, es que si lo mandaran, les compraríamos y tal, y de Madrid nos están pidiendo también, pero de momento todavía no nos hemos lanzado, pero esperamos en breve pues poder servir por correo, por medios estos modernos, ¿no? Por los medios tecnológicos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Que hay que ponerse al día en todo lo bueno, hay que también usarlo y dando gracias a Dios, ¿verdad? Y supongo que con la ayuda de la Divina Providencia. La Divina Providencia, mire, es la seguridad mayor que tenemos. Porque si yo le contara casos, se quedaría, fíjese, al principio un día nos quedamos solo con 37 pesetas. Estoy hablando de 1988. Y 37 pesetas es lo que costaba una barra de pan entonces. Éramos 4 o 5 monjas y comprábamos una barra de pan al día.
Pero un día llegó en que recogiendo todo lo que estaba en el cajón, había con céntimos y todo justo 37 pesetas. Pues vino el panadero a la puerta, yo le di las 37 pesetas, él me dio la barra de pan y muy bien. Y después por la tarde estando en oración, yo le decía al Señor, Señor, mira, para mañana no tenemos pan, tú verás lo que haces. Otros tienen menos, pero si nos dieras pan, pues te lo agradeceríamos. Y estábamos así en la oración y de repente tocan el timbre de la portería. Voy a la portería y una señora que fue la primera bienhechora de Noja y que ya está en la gloria, me dice, madre, estaba paseando por aquí y digo, mira que si a las monjitas les hace falta algo o tienen algún capricho. Bueno, pues a ver, para que tengan un capricho. Y me dio un billete, que estoy hablando de 1988, de 5.000 pesetas. Yo me quedé temblando, le cogí, le agradecí, le dije cómo íbamos a pedir por ella y todo. Vine corriendo a la capilla que estaba el Santísimo expuesto, le puse los 5.000 pesetas, el billete, delante de la custodia y le dije, Señor, te has pasado, necesitamos 37 pesetas y nos has dado 5.000. Y bueno, pues como esto en momentos así duros de la comunidad, le digo que la Divina Providencia nunca nos ha fallado. Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Y qué mensaje podría enviar usted de cara a la Navidad y al nuevo año? Pues cara a la Navidad, me gustaría decir que la Navidad es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios y no lo que por muchos medios están anunciando como fiestas semipaganas. Nos alegramos, gozamos, cantamos. ¿Por qué? Porque nos nace el Salvador. Y por eso estamos contentos y alegres y festejamos. Y si nuestro amor es verdadero, esta alegría la tenemos que compartir. Y entonces en la Navidad también es el momento de compartir. Lo poco o lo mucho que tengamos, pero compartir con aquellos que no tienen, para que también ellos puedan cantar a Dios y agradecerle y decirle, Dios mío, gracias porque has venido a vivir entre nosotros, porque nos has dejado un estilo de vida de amor fraterno. Gracias, Señor. Pues muchísimas gracias, Madre Superiora. Nada.